tardes, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio de cierre de esta versión virtual de AstroGeo, actividad regional organizada por el Parexplora Antofagasta, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte. El objetivo de este encuentro es destacar la importancia que tienen tanto la astronomía como la geología en nuestra región, donde contamos con un enorme desierto plagado de minerales e historias y unos cielos despejados llenos de estrellas y planetas para observar. Durante 2 semanas hemos hablado de contaminación lumínica, de volcanes, de meteoritos y de muchos otros temas que además están íntimamente relacionados con el currículum de los estudiantes de nuestra región, por lo que con AstroGeo se cumplen múltiples objetivos. Y el principal es acercar la ciencia a la comunidad en general, abrir espacios para la discusión y la divulgación, ¿cierto?, de nuevos descubrimientos y avances que mejoren nuestra calidad de vida y también nuestro medio ambiente. Por eso hoy contamos con 2 grandes exponentes en cada una de sus áreas. Hablamos en primer lugar de la doctora Millarca Valenzuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y nosotras, Millarca. Muchas gracias por la invitación. Sí, pensé que no tenía audio. Sí, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación y de alguna forma estar representando acá la segunda región. A la geología en general, pero también a estas rocas que conectan de alguna forma la geología con la astronomía, que son los meteoritos. Así es, muchísimas gracias. También queremos saludar por primera vez en AstroGeo al doctor José Massa, astrónomo de la Universidad de Chile, con mención en astrofísica, a quien también, por supuesto, le agradecemos el haberse sumado a esta iniciativa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, bueno, gracias por invitarme a estar aquí y siempre un placer hablar con Antofagasta, que es la conexión al otro mundo, ¿no? Ahí está la astronomía mundial mirando el cielo, así que es un lugar mágico para los astrónomos. Y precisamente queremos comenzar, ¿cierto?, a conversar con ustedes, queremos que nos cuenten sobre sus investigaciones, lo que han estado desarrollando cada uno, por supuesto, en sus áreas en nuestro país. Millarca, podríamos comenzar con usted, contarnos también cómo se está abordando entonces la geología a nivel nacional, también comentarnos sobre sus investigaciones recientes, es decir, ¿en qué estamos? Si tuviésemos que hablar de lo más nuevo, ¿en qué hemos estado, sobre todo este año tan particular y convulsionado como ha sido este 2020 también, Millarca? No escuché lo último. ¿Cómo estamos abordando la geología en nuestro país y cuáles son las investigaciones recientes? Si hablamos en particular, ¿cierto?, de lo que se está investigando, ¿de qué hablamos en geología hoy día? Bueno, las temáticas que son, se podría decir, como las temáticas sexys de la geología en Chile, tienen mucho que ver con el estudio sobre el contexto geológico que nos tocó, que es una subducción con una tremenda cordillera, que es la cordillera de los Andes, y todo lo que significa estar posicionados en ese lugar, que significa un montón de terremotos, por un lado, pero también, bueno, volcanismo activo, que hace que tengamos más de 2.000 volcanes a lo largo de todo Chile, y de esos, muchos de ellos activos, por lo cual tenemos 2 sistemas de observación, observatorios volcanológicos en el norte de Chile, donde aquí además hay un grupo grande que investiga volcanes, y que eso fueron lo que la gente supo a través de la charla de Felipe Aguilera, que es colega mío. Y en el sur está el OPDAS, que lo opera Cerna Geomin, para estar, bueno, ahí es donde más erupciones tenemos y que son donde hay más poblados que pueden ser afectados. Entonces, parte de lo que tenemos es así en geología de lo que está pasando ahora, porque en este mismo instante está saliendo nueva roquita ahí del volcán Villarrica, que eso es algo que no en todos los lugares del mundo ocurre. Entonces hay un contexto sumamente geológico que nos marca en todo, en la forma en que vivimos, en la forma, esta cosa de que se nos caen las cosas, se nos derrumban los edificios y tenemos que volver a construir, que no pasa acá en Europa, que no se encuentra con edificios del siglo XX. Entonces todo eso nos marca como ciudadanos, como gente que vive en esta tierra, y
muchas otras cosas que son ya más vedadas, o sea, esto es como lo visible que ustedes todos pueden ver, pero otras cosas que tienen que ver con nuestras riquezas, como con cómo se generan estos depósitos minerales súper enriquecidos en metales que son importantes para la economía, como lo es el cobre. Todo eso tiene mucha, es parte de la ciencia sexy que digo yo, donde hay mucha gente, otra gente que estudia los sistemas volcánicos, pero buscando, por ejemplo, recursos, recursos como la geotermia, mucha mineralogía, petrología, todo lo que tiene que ver con, bueno, esto de estar en una placa superactiva, los geólogos estructurales también abundan bastante. Y mi ciencia, que es la ciencia de los meteoritos, de las rocas que caen en el cielo, está sexy, está ahí agarrando un poco más de vuelo, ya no estoy sola haciendo este tipo de investigaciones, tengo colegas que han encontrado en estas rocas esta pasión que de alguna forma conecta a entender el gran, como la gran casa que tenemos, que es la Tierra, saber cómo se formó este planeta en este sistema solar, pero también ver las claves de interpretación para entender otros planetas que se están formando en otros sistemas solares. Y la pregunta última, que yo creo que es una gran pregunta científica que todavía no es resuelta al 100%, que es de dónde, cómo se originó la vida, dónde comenzó, etcétera. Esa es la gran pregunta que todavía nos hacemos y de alguna forma es una pregunta que la abordamos tanto astrónomos, geólogos, biólogos, químicos, físicos, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viviendo en geología en este momento. Gracias, Millarca. Precisamente en la misma línea, profesor Massa, ¿qué es lo que se está investigando actualmente en astronomía en nuestro país? ¿En qué estamos? Hemos tenido también recientemente bastante atención ciudadana, vamos a vivir otro eclipse, por ejemplo, prontamente. ¿Son esos temas hoy día donde hay avances o uno podría en términos generales decir, esta es la investigación actual en astronomía? Mira, en realidad en astronomía se hacen tantas cosas que uno no puede resumir en 5 minutos todas las investigaciones que se están haciendo. Imagínate, todos los observatorios, todos los astrónomos europeos y los astrónomos norteamericanos vienen a Chile a usar las facilidades que ellos tienen acá en territorio nacional para llevar a cabo sus investigaciones. Son muchísimas. Pero además, en este año de pandemia, los observatorios han estado cerrados. Los observatorios no han podido funcionar en forma remota, porque en realidad los observatorios no están pensados para que alguien los opere remotamente sin que haya ninguna persona en el lugar. Entonces, tanto Tololo como La Silla, Las Campanas y Paranal, bueno, y también Alma, no pueden tener técnicos en el lugar, han cerrado todas las facilidades, yo creo que han tenido turnos de emergencia para que las cosas funcionen, pero dos o tres personas. Los telescopios no han estado funcionando. Ahora, de las cosas sexy que se han hecho, bueno, ya no sé si fue el año pasado o este, cuando, por ejemplo, se vio cuál es el horizonte de eventos de un hoyo negro en la galaxia M87, que fue un grupo de radiotelescopios, entre ellos ALMA, pero que fue el mundo entero persiguiendo a un hoyo negro que está en el núcleo de una de las galaxias más importantes del cúmulo de Virgo. También recientemente ALMA participó en una noticia que estuvo en todos los medios, que habrían encontrado fosfina, que es un producto, bueno, es igual que el amoníaco, el NH3, pero esto en vez de tener nitrógeno tiene fósforo, es PH3, que es un gas que se produce en la Tierra principalmente por descomposición de materia orgánica. Encontraron en la atmósfera de Venus, a unos 50 kilómetros de altura, una traza importante de fosfina, que es una noticia espectacular, porque ¿qué hace la fosfina a 50 kilómetros de altura en la atmósfera de Venus? Y dicen los que trabajaron en aquello que no pueden explicar por ningún proceso químico natural esa concentración de fosfina que detectan los telescopios. Esto lo descubrieron primero con un telescopio en Hawái, con el James Clerk Maxwell,
que es una antena chica, y después lo ratificaron con ALMA. Así que es una observación muy interesante. Después han habido muchas cosas entretenidas, interesantes, que se hacen en Paranal, en Las Campanas, pero como digo, desde marzo hasta, yo creo que hace un mes atrás, los observatorios estaban cerrados. Otro de los temas que a los astrónomos los tiene como muy, muy preocupados, y que es un tema así como para poder socializarlo, es se han detectado 4.000 planetas que giran alrededor de otras estrellas, que lo llaman exoplanetas. Bueno, son planetas. Eso de exo, claro, no están en el Sol, están en otros lados, pero son planetas. De esos 4.000 planetas, algunos son mucho más grandes que la Tierra, son tipo Júpiter o más grandes que Júpiter, pero hay otros que son como más o menos la Tierra. Y además, un grupito, una docena de ellos, de los tipo Tierra, están en lo que se llama la zona de habitabilidad de la estrella. Si uno se acerca mucho a la estrella, la temperatura es muy alta. Si uno se aleja mucho, la temperatura es muy baja. Y hay un rango en que la temperatura está esencialmente entre 0 y 100. Esa zona se llama la zona de habitabilidad. Hay planetas en la zona de habitabilidad y entonces están tratando de detectar la presencia de una atmósfera. Porque en la Tierra sabemos que la vida se formó en el agua, en un líquido. Y el líquido solo existe si hay una atmósfera que lo contenga. Sin atmósfera no hay líquido. Entonces, si no hay atmósfera, significa que el planeta no puede tener vida. Si hay atmósfera, podría el planeta tener líquido. Podría no ser cierto, pero la atmósfera es una condición necesaria para que haya líquido. Y que haya líquido es una condición necesaria para que se pudiera desarrollar la vida. El tratar de encontrar un planeta donde uno tenga una sospecha fundada de que hay vida en ese planeta, y no estoy hablando de hombrecitos verdes, estoy hablando de pasto, verde pero pasto, o algas, o algo así, un colibrí, pero no hombrecitos verdes, sino simplemente vida. Hay en construcción un telescopio un poquito al sur de Antofagasta, en el Cerro Armazones, que va a tener 39 metros de diámetro, un tamaño donde caben como dos canchas de tenis, una al lado de la otra, en toda la superficie recolectora de luz, y que uno de los objetivos, por lo menos declarado, es tratar de detectar atmósfera y estudiar la composición de química de las atmósferas de planetas tipo Tierra en la zona de habitabilidad de otras estrellas. Pero hay muchas cosas, así que dejémoslo hasta ahí, que ya conté algunas. Claro, sin duda, difícil resumir, tal como usted lo decía, ¿cierto, profesor? Todas las investigaciones que se hacen, pero a veces uno busca algunos tips para conocer en qué se está trabajando, en definitiva, y que pueda ser socializado justamente con las personas y seguir a veces cuestiones tan complejas, pero como lo decía también la doctora Millarca, a veces hay ciertos temas que enganchan mucho. En marzo de este año se estrenó en Estados Unidos una serie muy aclamada que se llama Hijos de las Estrellas, y también recientemente se está buscando precisamente los meteoritos que caen sobre el desierto de Atacama para construir piezas también audiovisuales. Y por eso quiero preguntarles, el norte del país siempre ha sido catalogado como un verdadero laboratorio natural desde muchas ciencias, ¿no? Para la investigación científica. Entonces, en el caso también de esto, profesora, ¿cómo valoramos lo que se está haciendo en definitiva? ¿Cuánto provecho le sacamos en pandemia? Entendemos que es un contexto bien distinto para avanzar en estas investigaciones, con esta pertinencia, con esto del territorio que siempre estamos hablando y con esta particularidad que tiene también el norte de nuestro país, por ejemplo. Nuevamente, no te escuché la última parte, parece que mi conexión está... Sí, le preguntaba por este laboratorio natural que siempre se dice, ¿cierto? Es el norte del país. ¿Y cómo estamos aprovechando? ¿Cómo somos capaces de ir sacando, ¿cierto? Esa ventaja, esa oportunidad en definitiva, con esta ventaja del territorio, con esta ventaja del laboratorio natural, para avanzar en estas investigaciones o en las cuestiones que ustedes estaban, ¿cierto? Abordando en definitiva. Yo les planteaba lo de la serie. Muchas veces en televisión a veces es fácil poner cosas en lenguaje simple de investigaciones que son altamente complejas, ¿no? ¿Cómo aprovechamos en definitiva esa investigación? Bueno, muchos equipos, los equipos de geólogos que trabajan en el norte son variados, tanto nacionales como internacionales.
De alguna forma, bueno, todo este año ha estado también todo muy lento, no hemos podido ir a terreno, por ejemplo. Eso a todo el mundo lo tiene bastante agarrado de pies y manos. Parte de todo lo que nosotros analizamos, que son rocas, son materiales, no es luz, en este caso ustedes no pueden ir al observatorio a tomar esos datos, nosotros no podemos ir a terreno a sacar la muestra. En mi caso, que yo hago una expedición anual de búsqueda de meteoritos con mis colegas franceses, también esa se suspendió. Pero lo bueno de estas charlas que doy y que cuento, que apoye la ciencia, porque un meteorito lo puede encontrar cualquier persona si tiene la suerte. Es bastante poco probable, pero en el desierto de Atacama tienen un poquito más de probabilidad. Y fue una sorpresa para mí recibir un correo de alguien que me decía, y la charla de meteoritos, quiero donar meteoritos para la ciencia. Y así como ese correo me llegan varios, y después me llega una caja con rocas que no son meteoritos, porque no es tan simple diferenciarlos. Incluso los geólogos a veces resulta difícil porque el imaginario del meteorito que uno ve es ese de metal lleno como de hoyitos y súper característico. Pero lo que más cae a la Tierra es un tipo que son los condritos ordinarios en particular, que se parecen mucho a las rocas volcánicas terrestres. Entonces, la gente me manda muchas rocas que no son meteoritos, pero en esta caja que llegó ahora en pandemia, venían 10 meteoritos. Eran meteoritos wow. Condríticos de un señor de Calama que nos envió para que lo pudiéramos clasificar, que no lo podemos hacer porque no podemos entrar a la universidad, cortar la roca, hacer los pero eso hace un año, que esto que no pudimos hacer, que era ir al desierto a buscar los meteoritos, lo supla el que un coleccionista tenga esta gran generosidad y visión, además, porque con esto que él hace, de alguna forma nos ayuda a formar más estudiantes, nos ayuda, como no sabemos todavía qué tienen esos meteoritos, a lo mejor viene alguno que es diferente, porque siempre hay la posibilidad de que algo no lo conozcamos, no porque no existe, sino que porque no lo hemos encontrado. Entonces es grandioso en este momento, además, ir acoplando el esfuerzo que hacemos a través de las expediciones, que duran 2 semanas en el desierto, que tienen su logística, etcétera, pero además con la gente que es coleccionista privada, que hasta el momento no han habido esfuerzos conectados y que yo creo que es momento de hacerlos parte de la red que proporciona este material científico y que nos permite hacer en contra de esta expoliación a la cual sufrimos un poco porque llegan muchas expediciones extranjeras a buscar meteoritos y pasan colados por la aduana y se los llevan y no es, bueno, no es culpa de ellos porque tampoco, o sea, yo todo el mundo le echa la culpa a los coleccionistas privados, pero yo creo que la primera culpa la tenemos nosotros, el mea culpa es interno porque por más que hemos presionado para tener una ley de protección, los senadores y diputados ahí dicen, ¡ah, los meteoritos! No sé. Sí, justo le iba a preguntar eso, Millarca, porque lo primero que surge es decir, no existe una protección respecto de eso, ni una ley, ni un marco, siquiera algo para nada. No, porque las rocas en Chile son, en todo el imaginario de toda la gente, son un material explotable. Y es muy difícil cambiar algo que está en la genética interna, ¿no? El país es la situación de recursos naturales y entre esos las rocas. Entonces, explicarles que esa roca no es chilena, esa roca viene del cinturón de asteroides y que tenemos la fortuna de tener un visitante extraterrestre en nuestro territorio. Entender eso, la UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad, pero obviamente la jurisdicción de qué hacen con sus recursos naturales, eso ya depende de cada país. Entonces, este es un gran campo en el que hemos estado presionando bastante porque nos damos cuenta de que uno no protege lo que no conoce, no protege lo que uno no quiere. Entonces, estas instancias en las cuales podemos llegar a las personas y saber ellos que así como dicen, ah, Chile, país de minerales, país de observatorios, también pueden decir, es un país de meteoritos. Es el país en Chile... O sea,
Zambia es el país que tiene más volcanes, el que le sigue es Estados Unidos, y eso es simplemente porque hay más gente buscando, hay más investigación, más fondos para hacer investigación. Yo voy una vez al año a buscar meteoritos, entonces, y el número ha ido aumentando en los últimos 10 años, ya vamos casi por los 2.000 meteoritos oficiales, y casi todos ellos están en colecciones extranjeras, no están en Chile. Millarca, y en eso que han ido encontrando, que parece un volumen bastante impactante también el que tú mencionas, ¿qué ha ido aportando en definitiva esa investigación? Es decir, se encuentra ese meteorito que ya es una cuestión que impacta, yo creo, al común de la gente, pero ¿qué ha ido aportando como información en definitiva al desarrollo de la investigación científica? En la investigación que nosotros hemos estado involucrados hace más de 10 años se llama Estudio del flujo de material extraterrestre en la Tierra, es la ventana que da el tiempo en que caen los meteoritos. Que eso se llama edad terrestre. Y eso es de los que las personas los reportan como que los vieron y los recogieron, hasta los que sobreviven en la Tierra sin destruirse y transformarse en suelo. Y eso es lo más, yo diría, impresionante del desierto de Atacama, es que ese promedio de edad de destrucción de esos meteoritos en otros desiertos calientes es de 12.500 años. Y acá en Atacama, el promedio de edad, o sea, de lo que van a aguantar estos meteoritos sin transformarse en suelo, son 750.000 años, con meteoritos que incluso tienen 2 millones de años. Y eso significa que podemos mirar lo que ha pasado en el flujo de lo que va captando la Tierra cuando se va moviendo alrededor del Sol, en un rango que era solamente posible en algunos lugares de la Antártica. Entonces, eso es lo que ha abierto los ojos de la comunidad ante esta ventana de similar de lo que están haciendo la NASA, la ESA, mandando sondas a asteroides para tomar una muestra y poder tener el material fresco para analizar. Estas son las expediciones baratas de bajo presupuesto al desierto de Atacama para encontrar estas rocas que son el mismo material que están encontrando estas expediciones. Y comparar. Entonces, Eso por un lado, pero cada vez en ese flujo que te digo que domina un tipo especial de meteorito, más del como el 90%, pero el 10% restante pueden ser cosas únicas, como los meteoritos marcianos, los meteoritos que vienen de la Luna, que de alguna forma también cuando mandan una sonda a Marte y van a tratar de buscar justamente lo que hablaba el profesor, atisbos de vida, o sea, Marte sabemos que ya, a lo mejor ahora no, pero sí a lo mejor en el pasado. Entonces estamos buscando indicios de la vida que pudo existir en el pasado, las que se pueden dejar. Entonces lo mismo pasa si encontramos acá un meteorito marciano, donde tenemos una roca que fue generada en algún momento de la historia del planeta Marte y que puede entonces aportar información, por ejemplo, si es que hubo agua. Entonces, todo al final lo que hacemos es como un puzzle, son pedacitos de rocas que se transforman como en un puzzle para tratar de entender la historia del sistema, de estos diferentes cuerpos, y que entonces nos permita dilucidar más de las muchas preguntas que todavía tenemos de la formación de los planetas, de cómo llegaron los volátiles a la Tierra, por qué tenemos la cantidad de agua que tenemos, con las asignaturas de los isótopos de agua también, que no es, no es trivial, uno da todo por hecho. Ah, tenemos agua, ah, tenemos vida, pero es la cosa más extraña que hay en el sistema. Entonces, la Tierra resulta ser, de alguna forma, como una piedra de roseta en los procesos de esos lugares, como hablaba el profesor, en otros sistemas planetarios, y nos da las claves, entonces, de qué nos tenemos que fijar los científicos para interpretar que algo está modificando, por ejemplo, la química de la atmósfera. En el caso, si nosotros disparamos, tomamos los espectros de las atmósferas de Marte, de Venus, de la Tierra, lo que vemos son así unas bandas de absorción del CO2, que es lo que predomina, y que si la Tierra no existiera vida, tendríamos el mismo espectro. Pero vemos entonces que tenemos una anemolía dada por el ozono, dado por el vapor de agua, etcétera, que eso es lo que finalmente los científicos podemos interpretar. No vemos el bichito que está viviendo en nuestro planeta, vemos la asignatura química que tiene la vida en la atmósfera. Entonces, esas son las grandes cosas que
mirando otros planetas. Profesor, ¿cómo desde su área podría complementar parte de lo que Millarca nos expone, verdad? Esto tan atractivo que a veces resulta al mirar la Tierra, pero está muy conectado evidentemente con la observación que se realiza desde su área de trabajo. Entonces, y hablando de este laboratorio natural, de cómo se va aportando también desde esta zona, ¿cierto? Y se va contribuyendo hacia el desarrollo de esta ciencia. Bueno, mira, el norte tiene una condición de privilegio por la geografía, por la corriente de Humboldt, porque los vientos predominantes vienen del noroeste. Entonces, todos los cerros cercanos a la costa tienen una cantidad de noches despejadas enorme y una estabilidad de la atmósfera. Si la atmósfera está muy turbulenta, uno ve las estrellas bailotear en el cielo y eso no sirve mucho. Pero el norte, por la corriente de Humboldt, por el desierto, por la Camanchaca que no sube dentro, etc., tiene condiciones que son inigualables. Y ahí se están ahora construyendo los telescopios más grandes del mundo. Hawái es otro lugar también muy interesante, pero Hawái hay una sola cima, en Mauna Kea. Y ahí hay problemas que ya hay muchos telescopios, incluso los nativos de Hawái, no quieren que se construyan más telescopios grandes en Hawái, porque ellos consideran que ese cerro es un cerro sagrado. Afortunadamente en Chile tenemos demasiados cerros, y si bien es cierto que hay algunos cerros que tienen algunas características que sociológicamente también tienen una función como cerros ceremoniales, pero siempre es posible, sin molestar a nadie, encontrar un cerro donde uno pueda poner un observatorio. Pero además, incluso una cosa más pedestre que de lo que decía Millarca, claro, si un meteorito, si uno ve caer una piedra desde 20, 30, si uno está, no sé, en Calama y ve en la noche caer una piedra, si uno tuviera algún dato, uno puede salir a buscarla. Pero si estamos en Valdivia, en Panguipulli, y vemos caer una piedra, va a ser harto más difícil encontrar dónde cayó la piedra en Panguipulli, porque está lleno de árboles, porque hay vegetación, porque en cambio allá hay espacios enormes donde no hay absolutamente nada y la piedra que cayó, si fuera de un tamaño más o menos, uno la podría ver desde kilómetros de distancia. Entonces, también es una ventana para recibir toda esta información. Además, yo no tenía idea, escuchaba con atención a Millarca, que los meteoritos se mantienen por mucho más tiempo en el suelo del desierto. Y eso hace muy interesante porque es un viaje en el tiempo. Estamos viendo los meteoritos que caían hace 3.000 o 5.000 años, cosa que en otros lados es imposible de ver. Ahora, yo creo que una cosa no puedo dejar de... Bueno, esto es como predicar entre conversos, pero algo que yo creo que Chile debería entender de una buena vez, que el modelo de desarrollo de los países es ciencia y tecnología. Más ciencia y más tecnología desarrolla los países como avión. Los países que se desarrollan fuertemente no son los que compran y venden y explotan recursos naturales, no. Son los que invierten en educación y los que invierten en ciencia y tecnología. Ese mensaje todavía aparentemente no penetra la cabeza de mucha gente. Tenemos que tratar de explicarle a la señora Juanita lo importante que es que su hijo y su nieto sepan mucho más, aprendan mucho más, y lo que es bueno para sus nietos y para sus hijos también es bueno para el país entero. En la medida que el país entero, Chile tiene una deficiencia de investigadores. Millarca, cada vez que a mí me preguntan, oiga, ¿esta piedra será un meteorito?, yo me cojo de hombro y le digo, no tengo idea, pregúntale a Millarca, que es la única persona que yo creo que te puede dar una respuesta más o menos satisfactoria. Y bueno, yo no es que conozca a todo el mundo, pero es que creo que lo que hace Millarca ha sido casi pionero. Bueno, si ahora hay otra gente que trabaja con ella, me alegro muchísimo. Pero en un país, Finlandia, un país tres veces más chico que Chile,
y tiene 60.000 investigadores. 60.000. Chile tiene 6.000. Pero Finlandia tiene 3 veces menos población. Chile va a tener per cápita la misma cantidad de investigadores, debería tener 180.000 investigadores. Y tenemos solamente 6.000. Entonces, si queremos investigadores que entiendan del mar frente a Antofagasta, sobran dedos en una mano. Si queremos saber cómo es el mar en Constitución, sobran dedos de una mano. Porque tenemos 5.000 kilómetros de costa y hay muy poca gente que sabe cómo funciona el mar y que están investigando activamente el mar. Y el suelo y los volcanes y el cielo. Es decir, donde uno vaya, yo claro, como astrónomo puedo, digo, no, pucha, yo quisiera que el país apoyara más la investigación en astronomía. La investigación en astronomía es fundamental en un montón de desarrollos tecnológicos y cosas por el estilo, pero es que en Chile falta de todo. No es cuestión de más astronomía y menos de esto. No, es más astronomía, es más geología, es mucho más biología marina, es mucho más investigaciones en biología. ¿Con esta pandemia nos van a salvar los del Banco Central? No, nos van a salvar los que hagan una vacuna. Y nos salvaría el tener nosotros la posibilidad de producir una vacuna. Y eso es obvio. Sin embargo, para el año 2021 se rebaja en 9% el presupuesto para la ciencia. Una cuestión que yo no la puedo entender. Y eso, claro, desgraciadamente, yo hace tiempo, será que estoy tan tranquilo en mi casa, llevo 9 meses encerrado. Criticar a los demás es re fácil. No estoy por criticar a nadie. Realmente no está en mi ánimo. Pero nos rebajaron en un 9% el presupuesto para la ciencia. Chile tiene que aumentar el presupuesto en un 20% anual durante por lo menos 10 años para poder tener una posición un poquito más digna en el contexto mundial de lo que hacemos en investigación. Si Chile es el último, pero lejos, el colista, es como en esos pelotones de ciclistas, vamos al último, pero como 200 metros detrás del pelotón en términos de la inversión per cápita, en porcentaje del PIB. Chile invierte el 0,34% del PIB en ciencia y tecnología. El que sigue, el penúltimo, invierte el 0,9%. Y los que van en la punta, Israel, Finlandia, Corea, invierten el 4%. Entonces, la verdad es que la ciencia es demasiado. Es la palanca del desarrollo. Estaba equivocado el presidente Frei, estaba equivocado el presidente Allende. El cobre no es la palanca del desarrollo de Chile. La palanca del desarrollo de Chile es la ciencia y la tecnología. Vamos a seguir sin duda. Y tenemos ese laboratorio extraordinario. Claro, claro, un laboratorio natural, investigadores, y esto debe tener relación efectivamente con lo que se logra investigar, dice el profesor. Vamos a seguir profundizando en este tema y queremos recordarle a quienes nos están siguiendo y acompañando durante esta jornada que estamos en vivo a través del Facebook de Par Explora Antofagasta y queremos invitar, ¿cierto?, a que nos puedan seguir, dejar sus preguntas también, comentarios o consultas para nuestros invitados y así ir compensando, ¿cierto?, tanto con la doctora Millar Valenzuela como con el doctor José Massa. Comentarles también que en los mismos comentarios hay un cuestionario para conocer su opinión sobre esta actividad, poder mejorarla, ¿cierto? Y compartir con ustedes también cuál es su impresión. Y al final de la charla vamos a sortear entre quienes puedan responder esta encuesta, libros de El Sol, del programa Explora, libros Geología para Niños del doctor Guillermo Chong y también Juegos Eclipsados del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías de la Universidad de Concepción. Así que ahí a responder esa encuesta vamos a estar también con estos libros en un ratito más. Y para continuar queremos también saber entonces, veíamos cómo este laboratorio natural permite, ¿cierto?, tener una serie de ventajas que se van realizando aportes a la investigación sin duda desde este territorio, desde las regiones del norte del país también, ¿cierto?, en Chile. Entonces quisiera aquí preguntarle también a cada uno un poco, ya íbamos conociendo sus impresiones, ¿cuál sería esa perspectiva respecto de los aportes tanto en la geología, en la astronomía,
que ha ido realizando nuestro país, que ha ido realizando el norte y que en definitiva nos van poniendo quizás en sitiales que podríamos tener ventajas por lo que tenemos este laboratorio natural, pero como nos decía el profesor, quizás faltando mucho todavía para seguir financiando investigaciones. Entonces, vamos un poquito a entrar en esta misma conversación, Millarca, quizás volvemos ahí con usted, el profesor ya ponía algunos puntos de cómo vamos equiparando esto, la ventaja que tenemos en definitiva con lo que vamos aportando a la investigación mundial y los aportes que se necesitan. Hay muchas experiencias en astronomía, efectivamente, de colaboración de países en el mundo para lograr avances y desarrollos científicos, pero cada cuota también le corresponde a cada uno de los países, efectivamente, ¿no? Bueno, en la región de Antofagasta, bueno, en todo el desierto de Atacama, está la Universidad de Atacama también, que tiene geología, y que creó el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias, el primer instituto que incluyó ciencias planetarias dentro de su currículum. Está más dominado por astrónomos, pero hay algunos que están trabajando con, por ejemplo, análogos de volcanismo planetario que podemos encontrar en Chile. Y en el norte de Chile existe un volcán que mucha gente lo conoce porque tiene coladas de azufre. O sea, es una anomalía completamente de nivel mundial. O sea, es un lugar donde de vez en cuando sale una colada amarilla de azufre, que el único símil que podríamos encontrar en el sistema solar es en Io, en la luna de Júpiter. Entonces, ¿y eso tú crees que hay gente que lo está investigando desde esa visión planetaria? No, lo están explotando, lo están destrozando. O sea, para nosotros es así, lágrimas de cocodrilo ver cómo un lugar tan maravilloso, tan único, la única forma en que somos capaces de verlo es cómo le sacamos provecho y cómo aprovechamos un yacimiento. Entonces, yo creo que está bien ser un país que tiene recursos lo mismo que creo que si no cambiamos ese switch de la forma en cómo nos comportamos frente a lo que tenemos, a no darnos cuenta de la riqueza enorme que tenemos en términos de un espacio natural único, pero que no estamos poniendo ningún gran esfuerzo ahí con los enanos internos como para que eso se transforme en algo que nos haga crecer a todos a otro nivel. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de un volcán así único no solamente en Chile, casi a nivel mundial, que está ahí, fue declarado por los geólogos, lo declaramos geositio. Esa es una nueva área de la ciencia que está tomando gran protagonismo en todo el mundo, que es en la vuelta de tuerca de pasar de ser explotadores a empezar a conservar los espacios, a tratar de sacar de la información que está dando nuestra naturaleza cosas que nos sirvan también a nosotros. Entonces, en el sur se creó un geoparque, que es el geoparque Cutralcura, en la Araucanía, donde entonces ahora la geología, en vez de tener geólogos que los solamente se enfocan en ver la parte productiva, ahora lo que ellos hacen es ir a explicar cómo un proceso de la Tierra ocurre una vez, ocurre otra, y incluyendo la información de las comunidades, entonces pueden empezar a hacer planes de dónde se construye mejor, de qué productos se pueden usar, como por ejemplo en Toconao, que se ocupa el lapilli, que nosotros le llamamos a una roca volcánica explosiva, y que esas son las casas blancas que uno ve en Toconao. La otra cosa es que en la Universidad de Antofagasta creó también el Departamento de Astronomía, o la creó el magíster en astronomía con mención en astrobiología, que yo también encuentro que eso es algo que hay que connotar porque es algo pionero en darse cuenta de que la astrobiología, este tema que naturalmente lo hemos estado tocando, que tiene que ver con el estudio del origen de la vida, el estudio de cómo se puede encontrar la vida en otro lugar, también la estamos mirando desde acá,
con los biólogos, con los astrónomos, los geólogos, etc. Entonces, todas estas nuevas áreas, imagínate que estamos ubicados en el desierto más árido del planeta, el que tiene las superficies más antiguas y sin modificar, que es un perfecto análogo de Marte, y que además tiene zonas únicas, como por ejemplo el lugar de mayor altura con mayor radiación ultravioleta, que es el volcán Yuyayaco, el volcán Licancabur, tiene entonces bacterias que están viviendo debajo de algunas, o camuflándose con algunos otros elementos inorgánicos. Cristina Dorador, que estudia cómo se meten en el medio de las alitas, o sea, en rocas. De hecho, uno de sus estudiantes está buscando comunidades de bacterias dentro de los meteoritos. Bacterias que de alguna forma prefieren el hierro, y los meteoritos son las rocas que tienen más hierro. Entonces, yo creo que se ha puesto súper creativa la ciencia acá en el norte, buscando nuevos nichos. Y eso es como lo que yo veo, si yo me imagino ahí cuando sea viejita, me imagino un instituto que esté estudiando efectivamente la ciencia planetaria in situ, me imagino una escuela para astronautas, para prepararlos a ir a algún planeta, lo mismo que están haciendo esto. Yo me imagino lo mismo, que tengamos más punch para llevar proyectos en los cuales podamos... ser más osados, ir por más, tratar de entender mejor las cosas haciéndolas y teniendo un lugar único como el desierto de Atacama, la fosa que tenemos enfrente, la fosa de Atacama, es un perfecto análogo para hacer estudios, por ejemplo, de sondas que pudieran ir a Europa, al otro satélite que piensan que podría haber algún tipo de vida en la parte líquida bajo los hielos. Entonces, yo creo que tenemos que animarnos a pensar otra forma de hacer ciencia, dado que tenemos todos estos potenciales ahí medio... O sea, yo siento que es mucho de la voluntad de una persona, con otra persona, con otra persona. ¿Por qué? Porque no tenemos eso que el profesor es subir el presupuesto para la ciencia, no bajarlo. Perfecto. Y eso es lo que finalmente va a crear una nueva generación de investigadores que van a atreverse a ir por unas preguntas aún más pelúas, buscando las soluciones. Millarca, nos hacen el alcance justamente, también a mí me quedaba esa duda. Miguel Rubio, que nos está siguiendo, nos pregunta a qué volcán se refería en particular, y yo también me quedé con la duda si solo yo no lo había alcanzado a escuchar porque se entrecortaba la señal. Se llama volcán Lastarria, y es conocido así como informalmente como el Azufre, que está en la parte sur de la segunda región. Claro, perfecto, ahí está. Cordón volcánico, pero hacia el sur. Es el sur. Profesor, algo más entonces que también agregar en esta misma línea, Millarca, sin duda, el mismo desafío, en definitiva, ¿cierto? El hacer más investigación requiere recursos, y uno acá también podría preguntarse, ¿solo deber del Estado o es también un rol del mundo privado? Hablando, por ejemplo, de la geología, efectivamente, cómo se explota hoy día mineral, también un aporte a ciencia sería una forma. ¿De qué manera vamos resolviendo hoy día que tenemos posibilidad de discutir una nueva constitución, tener otro enfoque? ¿Por dónde vamos viendo ese presupuesto? ¿Quién paga, en definitiva, el desarrollo científico y tecnológico? Bueno, depende de quién se beneficia. Si el desarrollo científico y tecnológico es para beneficiar a toda la sociedad, que es lo que yo creo, lo tenemos que pagar con los recursos de todos nosotros. Es el Estado el que tiene. Porque si son los privados, van a poner plata para ganar más plata. Y entonces van a ganar plata los privados. El desarrollo científico y tecnológico de la sociedad lo tiene que enfocar la sociedad para dónde queremos ir. Y por otro lado, una cuestión, ya ando en onda antipática hoy día, tengo harto calor aquí en mi escritorio, con todo respeto, Santiago los ve a ustedes en Antofagasta como una vaca que hay que ordeñar. Ordeñemos la vaca, solo. En la segunda región, en Antofagasta, pueden decir, no, nosotros queremos ser
los dueños de nuestro desarrollo. Nosotros queremos hacer esto. Las universidades de Antofagasta, como decía Millarca, deberían tener institutos de ciencias planetarias. Tenemos un símil de Marte. En 15 años más, el ser humano, todos nosotros vamos a ir a Marte. Y nosotros vamos a quedar como niñitos huérfanos mirando, uy, mirando cómo los demás van a Marte, mirando cómo llegan los de la NASA a probar vehículos y distintas configuraciones. ¿Por qué no hacemos nosotros algo? Digo, ¿por qué no lo hacen ustedes en Antofagasta? Santiago, lo único que le interesa es cuánto me pagan a mí de impuestos. Vengan el que quiera, si alguien viene a vender meteoritos, le van a cobrar un royalty, ya llévate toneladas de meteoritos, pero paga, paga, paga. Es decir, es una especie como de prostitución elegante, que es el concepto que tiene Santiago de todo el territorio. Pero Antofagasta, si no son los antofagastinos, Antofagasta va a seguir ahí navegando en aguas. Y lo mismo Iquique, lo mismo Concepción y lo mismo Punta Arenas. Yo les diría a todos mis conciudadanos, realmente, y esto por lo que tú dices de la nueva constitución, Chile debería ser un país mucho más descentralizado, mucho más. Pero la descentralización, con todo respeto, aquí estoy en franca minoría, es como el machismo. El machismo es re fácil decir, no, vamos a ser un país no machista. Pero es que el machismo tiene re hartas caras. Y en alguna medida, el machismo lo patrocinan muchas mujeres. Porque las mamás, a mí, mi madre no me obligó nunca a que yo me hiciera mi cama. Le pedí a mi hermana que mi hermana tenía que hacer la cama de ella y la mía. Una cuestión que yo la encontré inaceptable desde el día uno. Y yo estuve interno acá y yo sabía hacer mi cama excelentemente. Pero te digo, bueno, en realidad que eso lo haya hecho mi mamá conmigo no tiene nada que ver con... Pero las mujeres consideran que los niños tienen unas ciertas condiciones y las niñas tienen otras. Bueno, acá lo mismo. Las regiones lloran que, ay, es que Santiago no han venido a ayudarme, que no sé qué. Bueno, pues si las regiones tienen... Nadie puede seguirse quejando eternamente. No, es que de la alcaldía no me han traído esto, mire, estoy pasando frío porque no me han traído nada. Oye, búscate una manera de no pasar frío. Con todo respeto, creo que hay miles de situaciones que, sí, no, claro, me, que no me empapelen en las redes sociales. Pero es decir, es uno, hay un dicho que me gusta a mí, las dos manos que más te van a ayudar están en los extremos de tus brazos. Uh-huh. Estas son las dos manos que más me van a ayudar a mí. Y pues entonces, a la medida que uno tiene eso internalizado, el norte es precioso. Pero yo creo que, mira, una manera de descentralizar Chile sería que las mejores universidades del país estuvieran en regiones lo más lejos posible de Santiago. Pero las dos, tenemos dos universidades. Mi universidad, ya casi es mía, porque llevo más de 50 años en ella, la Chile y la Católica, que están en el lugar 400 del ranking de universidades del mundo. En el lugar 400, así de picantes somos. Nuestras dos mejores universidades están en el lugar 400 del ranking. Tenemos que procurar tener 20 universidades entre las mejores 100. Tener por lo menos 5 entre las mejores 50. Y ojalá fueran universidades en Arica, en Iquique, en Antofagasta, lejos. Porque serían un polo de desarrollo. Porque ahí podría venir gente de Bolivia, gente de Perú, estudiantes de Brasil, que vengan a las universidades nuestras en Antofagasta, en Iquique. Pero no, no, bueno, aquí es que nosotros estamos en regiones, así. No, yo creo que eso hay que cambiarlo. La elección de gobernadores no tengo idea para qué va a servir, pero se supone que es algo en el camino de darle más autonomía a las regiones. Pero la autonomía, las regiones se las tienen que tomar de facto, porque Santiago no les va a... Santiago ve a las regiones como vacas que hay que ordeñar. Claro, un poco lo decía Millarca, efectivamente uno ve que hay ciertas experiencias, liderazgos en regiones, investigaciones que han sido tremendamente reconocidas, ¿cierto?, también a nivel nacional, y que hay algo de eso, hay materia, es decir, hay investigadores, hay intenciones, pero muchas veces parecen experiencias así aisladas, un poco Millarca también lo decía, es necesario, hay políticas de desarrollo regional, hay estrategias de desarrollo regional, pero no, muchas veces conversan con lo que efectivamente se está vislumbrando en el camino por los propios científicos, a veces parecen ir por carriles distintos, ¿no? Son experiencias más bien aisladas, un poco decía Millarca recién, ¿no? Sí, mira, una cuestión, nada que ver con lo que tú me estás preguntando, pero que se me cruzó ahora en la cabeza, que te digo esto, y esto
no tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, pero yo lo veo, estamos hablando del desarrollo del país. Un país que lo queremos entrañablemente y que lo queremos ver desarrollado como país entero. Hace 30, 40, 50 años más, Pedro Aguirre Cerda fundó la Corfo. Y la Corfo creó la Endesa. Y teníamos un sistema de electricidad, bueno, en el norte nunca estuvo interconectado con el sur, pero ahora tenemos un sistema de electricidad. Pero con esto de la globalización, nuestra generación de energía eléctrica la compraron los españoles. ¿Y mejoró en algo? Y después a los españoles los compraron los italianos. Y nos sirvió a la señora Juanita. Ahora está mejor el sistema eléctrico porque está en manos. Pero ahora, en el último minuto, los chinos están comprando el país. Los chinos van a comprar todas las distribuidoras eléctricas en Chile. ¿Es mejor para nosotros que todo nuestro sistema eléctrico esté en manos de los chinos? Los chinos están comprando nuestro litio, que es un mineral que tiene toda una cuestión por los autos eléctricos, etcétera. ¿Nos conviene a nosotros como chilenos que las empresas chilenas del litio estén en manos de...? Yo me asombro de que nosotros competimos de tú a tú con Noruega vendiendo salmones. ¿Y quiénes son los dueños de las salmoneras en el sur? Los dueños de las salmoneras chilenas son los noruegos. Esto de la cuestión es un chiste. Esta cuestión, como diría Nicanor Parra, es la cueca en pelota. ¿Por qué los noruegos, si los salmones chilenos se van para abajo, ellos ganan? Y si los salmones chilenos se van para arriba, ellos son los dueños de los salmones chilenos y también ganan. Pero ellos, el desarrollo de Chile no es parte de su ADN. El desarrollo de Chile es parte de nuestro ADN. Entonces hay que cambiar un poco el enfoque. Este país no está en venta. Si el gallo que llegue con una billetera de este porte se puede comprar el país de Arica a Punta Arenas. Entonces yo creo que la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, debería ponerle límite. No puede. Mira, incluso hubo una cosita rara con Tompkins, que se compró un pedazo entero del país, desde la Argentina hasta el mar. Y entonces, para pasar de aquí para allá, había que pasar por el terreno de Tompkins. Bueno, tiene otras características, y era un ambientalista, y ya, bueno, está muerto el pobre compañero, que dejémoslo tranquilo. Pero no puede ser. A mí me produce violencia. Los chinos están comprando el mundo, están comprando países enteros. Y ahora resulta que están comprando nuestras generadoras de electricidad. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos todo, la educación. Mira, el otro día escuchaba por ahí una de estas tonteras en pandemia, que me llegan miles. Decía, ¿cuáles son los países más pobres del mundo? Entonces uno decía este, el otro, no, uno en el África. No, decía, bueno, era, no sé. Los dos países más pobres del mundo son Suiza y Japón. Esos son los dos países más pobres del mundo. No tienen nada. Pero ellos educaron a su gente. Suiza no tiene cacao, pero los chocolates suizos son los mejores del mundo. Suiza no tiene grandes minas de fierro, no tiene fierro, pero el acero suizo es de una calidad excelsa. Porque Suiza y Japón, como no tenían recursos, tuvieron que pensar y tuvieron que estudiar y tuvieron que enseñarle a todos sus hijos. Y tenemos países que son países pobres, pero que se han enriquecido. Y nosotros somos un país rico, rico en minerales, rico en un montón de cuestiones, que no hemos jamás sido capaces de desarrollar la neurona. Este es el material más valioso que tenemos en Chile. La neurona de los 18 millones de chilenos. Y eso se desarrolla con más educación y más educación y más ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que hay que hacer algunas reflexiones, y yo creo que este capitalismo brutal de que está todo a la venta, claro, el día de mañana van a venir los chinos y van a comprar todo el barrio donde yo vivo, y o saco pasaporte chino, bueno, y empiezo a aprender chino mandarín, no voy a estar sonado. No sé, claro, se necesita, yo quisiera que no llegáramos tan lejos. Claro, se necesita más equilibrio. También nos alcanza, o sea, algo que también nos ataque, sí, porque nos ataca a, o sea, los geólogos también estamos metidos en ese tipo de recursos, pero yo que trabajo en el cráter Monturaqui, que está cerca del salar de Atacama,
Todas esas son tierras atacameñas, o sea, son comunidades que han vivido en torno a estos salares por milenios. Y esas salmueras no son salmueras muertas, son salmueras que dan vida, son acuíferos que han tardado un montón de tiempo en generar estas reservas de agua que alimentan a todo un ecosistema que va desde lo más chiquitito, que son estos microcrustáceos que los flamencos vienen y se comen y filtran el agua súper salina, y que dan, mi primera pega fue de guardaparque en el Salar de Atacama cuando tenía 19 años. Wow. Desde esa época que el mismo gobierno no se da cuenta de los daños que causan en pos de esta venta, este capitalismo ciego que no ve las comunidades, no ve las interacciones del ecosistema con las comunidades, de cómo el costo de generar entonces este litio que es verde, o sea, verde entre comillas, porque es un litio para autos eléctricos, que probablemente en 20 años queden obsoletos, y el salar desapareció, y el ecosistema, los flamencos se murieron, las familias tuvieron que emigrar. Entonces, yo creo que requerimos de verdad una reflexión amplia de lo que nosotros queremos como país, teniendo las características que tenemos de territorio. Y este tipo de situaciones las tiene muy concentradas en nuestra región, o sea, siendo un lugar tan de civilizaciones que son mucho más antiguas y mucho más sabias que las actuales que existen en las ciudades, son etnias que han estado por mucho tiempo. Entonces yo creo que el hecho de a la larga tener a las comunidades indígenas como ya así le vamos a dar un escaño para que no molesten más o menos, eso deberíamos revertirlo. O sea, yo creo que de verdad necesitamos escuchar a la gente que ha estado en el territorio desde hace mucho tiempo y que conoce los equilibrios. Entonces, la interacción de los científicos debería estar en comunión con eso, y por suerte yo veo que las nuevas generaciones están mucho más conscientes de eso. O sea, tanto con los astrónomos que he visto así como chicos que están metidos tratando de entender la cosmovisión, cómo entendía la gente la astronomía, cómo entendía, cómo veo el astroarqueología. No sé, o sea, como que siento que las nuevas generaciones vienen un poco más despiertas o más reactivas a esto de que te vendan la pomada de esto de tener todo a mano, todo en tu celular, todo, y esta cosa verde que se vende verde, pero en realidad no es muy consciente tampoco ese tipo de economía verde que le da lo mismo de dónde viene el producto. Hay algunas cuestiones porque vamos a ir en un ratito más a revisar también preguntas que han ido dejando, bueno, comentarios, aportes, ahí les agradecen por supuesto a ambos por su valiosa información, muchos señalan que son verdaderos referentes, y hablando de esto de generaciones jóvenes también, ustedes explicaban un poco recién cuáles son las principales dificultades como política pública respecto de los recursos, pero hablando de sus propias profesiones en este caso, o sea, ¿cuáles son en definitiva las principales dificultades hoy día para geólogos, para los astrónomos? Hemos hablado mucho, por ejemplo, de contaminación lumínica, ¿realmente afecta el poder seguir desarrollando esas investigaciones? En el caso de los geólogos hablábamos recién, ¿cierto?, que no está normado el proteger, por ejemplo, uno de estos, de estas rocas en definitiva, ¿cierto?, con propósito científico después. ¿Cuáles son hoy día los principales obstáculos para quienes hoy día se dice, se busca emparejar la cancha, tener más mujeres en la ciencia, tener más científicos que vayan a estas distintas áreas de investigación? Pero evidentemente no es un camino fácil y hay muchas dificultades también, ustedes han ido evidenciando parte de eso en la conversación. Profesor, Omillarca, nos quedamos todos callados. Bueno, sí. No, bueno, mira, yo te quiero repetir aquí, yo, mira, día a día tengo menos ideas y la repito harto, y voy a repetir lo mismo. En Chile, la ignorancia y la falta de ciencia y tecnología nos hace que andamos depredando lo que sea, porque en el norte, bueno, ya Millarca lo decía muy claramente, se están cargando ahí los flamencos, vamos a tener que irlo a ver a Miami ahora. Pero en el sur llegan, ¡uh, hay árboles! ¡Trae un hacha! ¡Trae un hacha y los vendemos!
y están depredando los árboles milenarios, árboles que tienen 500 años. No, pues, compadre, si es re buen negocio, echamos abajo esto, porque les importa un pepino. Se están robando el país, porque no tienen ni una consideración. Con esto ganamos plata, echemos abajo. Y como decía un amigo, además, desgraciadamente el bosque, el hacha se los engrupe a los árboles, porque como tiene un mango de madera, el bosque vota por el hacha. Así que a la hora de votar, uno tendría que darle una vuelta un poquito más allá por quién está votando, porque el bosque vota por el hacha. Porque el hacha le dice, no, miren, la mayoría de mi cuerpo es madera. Bueno, yo creo que en realidad lo que falta en Chile es voluntad política para hacer de la ciencia y la tecnología la clave del desarrollo y la educación. Por último, un país con una educación excelsa, si no es más rico en UF o en el PIB per cápita, va a ser un país pero amabilísimo, un país donde uno va a vivir agradado pero hasta el infinito, un país donde todo el mundo sea muy educado, donde nadie te tire el auto encima. Ahora te pegan una encerrona y si no le entregáis el auto, tenéis que sufrir las consecuencias. Pero si te pegan incluso una encerrona y tú le haces un gesto, el otro se baja con pistola, a uno lo balearon porque simplemente se trenzó en una discusión con alguien porque no sé si se pegaron un pequeño topón. Entonces, estamos todos medio chiflados y yo creo que eso es falta de educación. A los niños hay que enseñarles a que piensen, hay que enseñarles a pensar, hay que educarlos de otra manera, hay que ponerle la realidad adelante y que los niños vayan evaluando y discutan entre ellos y discutan con la profesora o con el profesor. Y si los niños, mira, estos niños van a vivir 100 años, no podemos seguirle enseñando, no, que el 21 de mayo hay que celebrar esto, que el 18 de septiembre, no, tienen que tener ideas de ciencia, tecnología, fundamental, que tengan la cabeza mucho más grande, mucho más conocimiento. El desarrollo pasa por ahí y no por el darle más concesiones para que vengan más inversiones. Un inversionista, si nosotros en un momento dado consideramos, después de haberlo estudiado mucho en la comunidad, que el salar de no sé cuánto queremos que alguien lo venga a explotar, llamamos a un concurso internacional, decimos, queremos que una empresa venga a explotar esto en estas condiciones. Y si viene una empresa y las condiciones están muy bien rayadas, entonces va a ser una situación en que ganan los dos. Va a ganar la empresa y va a ganar la comunidad. Pero es que aquí la comunidad, mientras más tontas, mejores, y llega una empresa y trata de pegarle el manotazo, y ahora no se quejan porque hay que pasar el control de ambiental, que no sé qué, no sé cuánto. Pero es que el problema es que las empresas, las grandes compañías mineras, pagan una... Hay una empresa acá, bueno, no, mejor no me meto con nadie, pero hay empresas que no han pagado impuestos nunca y que a la hora de venderlas las venden en cierto... Bueno, las universidades privadas, sin fines de lucro, una de ellas la vendieron como en 80 millones de dólares. Esto es harto raro, harto raro. Yo no entiendo nada de leyes, pero de tontera entiendo harto, y eso me tinca que ahí a uno lo estaban pero pasando por la cola del pavo. ¿Cómo vendieron una universidad en 80 millones de dólares si las universidades son sin fines de lucro? No sé. No, es que Chile es un país muy raro, muy, muy raro. Pero yo creo que lo que falta... Hay gente preparada, hay 6.000 científicos. Yo hablé un poco yo recién, que hay mucha experiencia. Hay 6.000, pero lo que falta es voluntad política para tener 60.000 o tener 180.000 científicos. Porque en los países desarrollados, si uno dice, mira, quiero un científico, ya como Villarca, que sea especialista en meteoritos, pero que sea en los meteoritos ferrosos de no sé qué y no sé cuánto, sonamos, porque la única experta en Chile es ella. Y meteoritos hay como 10 categorías distintas. Entonces deberíamos tener 20 o 30 especialistas en meteoritos para poder, si tenemos un meteorito muy especial, buscar a aquel que sea especialista en ese tipo especial de meteorito. Lo mismo yo decía con el mar. 5.000 kilómetros de mar, y yo dificulto que haya ni siquiera 100 especialistas en biología marina. Pero cada cual es especialista en un poquito del mar.
pero hay tramos de 500 kilómetros donde yo creo que no hay nadie que nunca haya estudiado. La fosa de Atacama, a 8.000 metros de profundidad, encontraron unas cuestiones que eran como pulgas de mar, a 8.000 metros de profundidad, con una presión de 800 atmósferas. Es decir, una presión de 800 kilos por centímetro cuadrado. Esa pulga, si tú la ponías en el suelo, ni un elefante es capaz de aplastarla. Ni un elefante es capaz de aplastarla, porque soporta 800 kilos por centímetro cuadrado. Es como vida extraterrestre la que hay en la fosa de Atacama. ¿Y quién está estudiando eso? Bueno, un grupo de la Universidad de Concepción hizo un estudio de eso. Primera vez que se encontraba vida a 8.000 metros de profundidad. Y podrán decir, bueno, pero ¿y qué plata ganamos con eso? Oye, ganamos en conocimiento. Y lo que enriquece nuestras neuronas es impagable. Eso no tiene precio. Lo otro todo son monedas más, monedas menos. Pero lo que aprendemos, lo que aprende un biólogo marino estudiando eso, es que no tiene precio, como hay un anuncio por ahí de una tarjeta de crédito. El resto es fácil comprar o vender, pero para entrenar gente tenemos que llevarlo. Si Millarca lleva a sus alumnos allá y se ponen y encuentran un meteorito maravilloso, esos alumnos después a lo mejor trabajan en geología más convencional, pero tienen una formación exquisita porque han estado haciendo cuestiones de frontera, no leyendo el libro de geología que llevan 30 años usando en la escuela. Entonces, eso es tan importante, la voluntad política de que Chile tiene que ser un país mucho más educado, mucho más culto y con mucho más ciencia y tecnología. Eso es lo que falta. Nos falta ni más ni menos que voluntad política. Ahora, vamos a ir a esta pregunta incómoda. Villarca. Yo como quería sumar a eso, porque de alguna forma necesitamos esto, pero esto con corazón, porque el corazón de alguna forma nos conecta de una forma más real al territorio, a las personas, a eso, porque si no, lo que tenemos son puros robots haciendo cosas que no saben por qué y viven una vida sin saber cómo la vivieron. Entonces, yo creo que es importante la educación emocional de nuestros chicos. Creo que nuestra educación carece mucho de ese aspecto, que porque finalmente que no se conmueve con que desaparezca una especie como los flamencos o desaparezca todo un ecosistema. Si a uno no le llega en el corazón eso, no es posible que ponga su mente a disposición de encontrar soluciones. Entonces yo creo que es muy importante, o sea, hay un cambio de paradigma que tenemos que hacer y que yo de verdad, siempre he sido un poco pesimista, pero este año, a pesar de la pandemia y todo eso, siento como que me volvió la esperanza, como que siento que hay un punto, identifico un punto de inflexión en cómo veo a la gente reaccionar frente a cosas que yo decía, ¿cómo no sienten como que le están pegando? Y yo creo que ya la gente reaccionó y sí se da cuenta que le están pegando. Y le justifican cómo le están pegando. Entonces, yo creo que es importante las reflexiones que van a venir a partir de esta gran plantear las claves para la etapa siguiente, que es tener una carta que nos permita navegar con estos objetivos que son a largo plazo, que se construyen no en los 4 años del presidente que toque, y después partamos de nuevo de cero. No, tiene que haber una intención de que queremos llegar a un norte que es bastante más lejano. No solamente para hacer la pega a los 4 años y dar el discurso a los 21 de mayo. Entonces, yo creo que en eso tenemos que nosotros todos estar apoyando esa visión a largo plazo de lo que queremos, de lo que queremos de preservar en nuestro territorio. Y ahí es donde yo digo, o sea, yo partí con mis meteoritos, decía, pero ¿cómo el resto de la gente no se da cuenta de lo importante que es protegerlo? Pero me doy cuenta que estamos metidos en un tipo de pensamiento, en un pensamiento que está viendo si voy a ganar con esto, y no es capaz de ver el valor que tiene intrínseco el conocimiento,
Yo siento que tiene que ver con el patrimonio de la humanidad, de lo que somos, o sea, de lo que nos constituye, cómo llegamos a ser humanos en este planeta. Tiene toda una secuencia de eventos única, y eso es lo que, por lo menos yo cuando les enseño a mis estudiantes, que les digo, puede ser muy, muy fome la geoquímica, les puede parecer muy horrible, pero de alguna forma es un conocimiento que nos permite entender nuestra posición en el universo, que no es menor, y valorar lo que tenemos porque es único. Entonces creo que tanto la geología como la astronomía tienen el gran, acá en Chile, está, de alguna forma estamos bajo un sistema que nos de alguna forma generar, hacer de este campo que es tan se ve tan fértil, hacerlo realmente crecer, florecer, y que además caigan frutos y caigan frutos para todos. Entonces, pienso que esa mentalidad la tenemos que cambiar nosotros, los profes que estamos formando a la gente, los padres, o sea, es un cambio de mentalidad que tenemos que propiciar en todos los niveles. Y si no tenemos políticos que nos puedan ayudar a no dejar ese techo tan chato, eso sería lo ideal. Yo creo que no solamente es a la geología y a la astronomía, es a toda la ciencia y a un montón de otros haceres, porque pienso que la ciencia es un derecho humano, o sea, en términos de que tú puedes elegir ser científico o no, pero la ciencia sí es un derecho tuyo, aunque tú te dediques a lo que sea, a barrer la calle. A lo que debe ser parte de tu vida, es lo mismo que la música. Son cosas que no necesito yo hacer música para sentir que la música sí me pertenece. Entonces, eso, yo creo que la gente tiene que apropiarse de la ciencia, del arte, de la música, de todo eso, y vivirlo y tratar de reflejarlo en el tipo de sociedades que construimos. Sí, es muy interesante el punto que ustedes también han llegado porque han ido enumerando varias cuestiones, o sea, es importante el contar con una política pública, un rol activo del Estado, pero también yo les pregunto a ustedes como científicos, durante muchos años también se les ha endosado cierta responsabilidad al mundo científico de no compartir con la comunidad, me refiero, ¿cierto? Ese conocimiento de que muchas veces el publicar, por supuesto, en revistas especializadas en el mundo, el avanzar en sus investigaciones, sin duda, son cuestiones también complejas. Y esto también es un cambio de enfoque o paradigma del que hablaba quizá Millarca, ¿cierto? Hemos tenido en el último tiempo una serie de eventos, festivales de la ciencia, hay un ministerio hoy día en el país, es decir, algo se ha ido avanzando o poniendo en mayor valor también. ¿Cuánto ustedes, porque no todo científico es fácil de entenderlo, probablemente es una ventaja y es por eso todas las felicitaciones que nos han dejado en esta jornada escucharlos a ambos, porque sin saber nada, ni de astronomía ni de geología, todos vamos entendiendo un poco lo que ustedes son capaces de compartir con nosotros. Entonces, ¿cuánto también de ese rol, de esa responsabilidad tienen ustedes en definitiva como científicos? ¿Cómo se relacionan? ¿Hay relación entre la ciencia de la Tierra y la astronomía? ¿Se comparten? ¿Hoy día siguen estando todos muy encerrados en esas investigaciones y en definitiva con lo que la gente le gustaría saber? José. Mira, yo creo esto, de nuevo, aquí no sé, me voy a meter en las patas de otros caballos. En la dictadura militar, uno de los propósitos era destruir las universidades, en particular la Universidad de Chile, porque era un antro de puros comunistas. Éramos todos comunistas en la Universidad de Chile. Nos quitaron plata, pero por donde sea. Nos quitaron todas las sedes regionales, etc. Y cuando ya no podían quitarnos más, dijeron, ahora vamos a privatizar la ciencia. Entonces vamos a poner plata para que estos como ratones compitan por el queso más grande. Y privatizaron la investigación científica. Entonces el Fondesit, uno escribía una cuestión, mire, yo voy a hacer esto, esto y esto, y voy a publicar todos estos papers, y te daban una cierta cantidad de dinero para hacer. Pero resulta que si yo conseguía, y muchas veces conseguí dinero, y lo agradezco porque pude hacer algunas investigaciones, pero me obligaron a competir con todos mis compañeros del observatorio, con María Teresa Ruiz, con Guido Garay, que son compañeros, amigos cercanos,
Ellos tenían un proyecto y yo tenía otro. Y cuando estábamos los dos presentando, o los tres presentando proyectos en paralelo, bueno, o financiaban el mío o financiaban el de ellos. Entonces yo no estaba ahí para colaborar con ellos. Y entonces resulta que la ciencia es colaborativa. En astronomía a veces un tema lo abordan 100 astrónomos en Estados Unidos y entre los 100 atacan un tremendo tema, porque ya no estamos en temas que un astrónomo en un año puede hacer un tremendo descubrimiento. Pero mira, hay un telescopio que están construyendo en el Cerro Pachón que tiene un costo de como 500 millones de dólares, que trabajan en él como 200 personas. Hay como no sé cuántos, 50 instituciones metidas, ahora se llama el telescopio Vera Rubins. Ese telescopio va a hacer un montón de descubrimientos. Pero es un esfuerzo colectivo de un montón de organizaciones norteamericanas, algunas del ámbito privado, otras del ámbito público, montones de astrónomos, y van a hacer descubrimientos, porque es como ir al desierto de Atacama, 500 personas junto con Millarca, obviamente van a encontrar cantidades de datos y van a sacar muchas conclusiones. Pero resulta que en los últimos 40 años, la investigación científica es un modelo de PYME. Todos los científicos somos una PYME. Entonces, a mí no me conviene hacer lo que estoy haciendo ahora. Digo, no ahora conversando con ustedes, sino en los últimos años yo he hecho divulgación científica. Incluso la hago, bueno, porque me sale del corazón. Pero de alguna manera, en el fondo de mí también, haciéndome un análisis psicológico, es por rebeldía. Porque esto lo hago porque yo tengo, después de 50 años de ser profesor de la universidad, tengo la obligación de hacer lo que yo considero que es lo más valioso que yo puedo aportar a la sociedad. Entonces yo hago, pero para mi carrera académica, esto vale cero, 0,00. Yo publiqué y publicaba 3, 4, 5 papers al año y tengo 120, 140 papers publicados y tengo el Premio Nacional de Ciencia hace 20 años atrás, en 1999. Pero haciendo divulgación de la ciencia, te morís de hambre, porque no hay dinero para hacer investigación de la ciencia, es decir, divulgación de la ciencia. Bueno, la única excepción, pero que son así, no quiero entrar, porque estoy de invitado acá por el Par Explora, el proyecto Explora ha sido muy valioso, y hay una cantidad de dinero, y se arman ciertas cuestiones, pero no a los investigadores. A mí me han invitado a participar en muchas charlas y conversatorios, pero yo eso no sé si siquiera lo he escrito en mi currículum, nunca, porque no puntúa, nunca ha puntuado y tampoco reditúa. Que yo una vez le dije a una que me invitó, que es amiga mía, pero que es muy, muy llevada a su idea, y yo también soy llevado a las mías. Yo decía, bueno, si tú me invitas a que yo haga una charla, bueno, para que sea una charla profesional, debería de haber un pago por esta charla. Ah, no, pues tú tienes que hacerla gratis, me dijo. Oye, yo no soy de ninguna congregación religiosa. Yo vengo acá, gasto de mi tiempo, estoy lejos de mi familia. Y bueno, esto es una actividad profesional. No, se ve, a mí me piden que yo haga charla, y cuando yo ya me he puesto más o menos guapo, que yo ya hago una, bueno, igual hago una cantidad enorme de charlas, que las hago gratuitamente. Pero hay muchas otras charlas en que yo le digo, no, yo no tengo por qué ir allá a dar una charla. Si tú quieres, págame mi servicio profesional. Si tú vas al médico, tienes que pagarle para que te diga que tu rodilla está más o menos. Bueno, yo tengo un doctorado en astrofísica, tengo todo un currículum, ¿y por qué yo no te voy a poder cobrar por mis servicios profesionales, que es decirte lo que te estoy diciendo? Ah, no, es que esto lo tenéis que hacer gratis. Sí, claro, lo tengo que hacer gratis. Yo, a quien yo quiera hacerlo gratis, no a ti. Pero entonces, el problema es que esta visión egoísta de que yo y yo y yo, de golpearse el pecho hasta hundirse el esternón, que es en lo que estamos en la sociedad aquí, también permeó la ciencia. Pero la ciencia es colaborativa. Si yo me conseguía plata para un computador, cuando los computadores eran carísimos, pucha, a mí me convenía que el computador yo lo tuviera con llave en mi oficina. Y tenía, oye, mira, me podéis prestar no sé qué, porque no era un computador para todo el grupo, para todos los que lo quisieran usar. Entonces,
esto de que te obliguen a competir y que te obliguen a mostrar resultados. De repente uno hace una investigación, uno trabaja como animal y no le sale nada. Y sin embargo, de repente salen resultados inesperados. Pero no, es que ponga en una planilla Excel cuánto va a ser, cuántos papers va a publicar. Oye, caramba, si yo supiera todos los resultados, no estaría haciendo la investigación. Si yo creo que hay que cambiar también el modelo, hay que poner 10 veces más dinero para hacer investigación. Y por otro lado, algo muy importante, que todos los países tienen dos tortas. Una torta, la de aquí es como un queque más o menos, como un cupcake, así chiquitito, no era torta, no es torta esto. Para que cada cual proponga lo que quiera, da lo mismo que yo quiera estudiar la cosmovisión de los Aymara o que quiera estudiar el Egipto antiguo. Si yo lo justifico bien, me dan plata para uno o para otro, porque no hay ni un sesgo de que algo que tenga que ver con alguna realidad local, con el territorio, tenga más puntos que algo que no tiene nada que ver. Yo me puedo dedicar a estudiar Grecia y Egipto, o los Aymara y los Mapuche, y a Fondesir le da lo mismo. Pero debería de haber otra torta que se reparte un pedazo para ciencias del mar, un pedazo para geología en no sé dónde, un pedazo para vulcanología, un pedazo donde la sociedad dice estos temas nos importan y queremos que gente los estudie. Esto es, llaman en inglés, ciencia de abajo para arriba, que es lo que hacemos nosotros. Cualquiera de la plebe propone algo y si les gusta lo financian. Pero también ciencia de arriba para abajo. No es ciencia dirigida, no es ciencia del Comité Central, pero son temas, por ejemplo, en el norte no hemos hablado de la irradiación solar que hay ahí. Ahora están con el hidrógeno verde, que yo creo que es extraordinario. Si tenemos paneles solares para generar electricidad y con eso hacemos electrólisis del agua y tenemos hidrógeno, ese hidrógeno que no tenga huella de carbono es el combustible del futuro. Y ahí en el norte, en Calama, tenemos una cantidad de irradiación solar como no hay en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿por qué no estamos investigando eso? Ahí está el futuro. Ah, no, es que esperemos que llegue alguna empresa noruega a investigar eso, una empresa danesa. Pero si eso es nuestro patio, tenemos que hacerlo nosotros. Y si nosotros le vendemos hidrógeno a los daneses y a los noruegos, lo vendemos nosotros porque nosotros lo hicimos. No, aquí estamos como que fueran, yo digo, Chile tiene vocación de ser un país subnormal, no un país subdesarrollado, subnormal, para que los otros hagan, no, es que yo no sé, no, es que es muy difícil, hay que estudiar mucho, mejor que los otros inviertan y que los otros, y bueno, y deme una monedita a la salida de la iglesia. Oye, parémonos nosotros en nuestros dos patas y hagamos lo que hay que hacer. Pero, y por otro lado, tal como dije, el bosque vota por el hacha. Bueno, nosotros, este bosque humano ha votado por puras hachas. Y estas hachas están por ahí o por allá. Así que ahora yo les pido encarecidamente que no voten por más hachas, ¿no? Tenemos que votar por gente nueva. Si los políticos de estos no entienden, es responsabilidad nuestra elegir otros que sí entiendan más. Y si un político uno le pregunta, oye, ¿tú qué pensáis de la ciencia y tecnología? Y te dice, no, yo creo que son puras leceras. Entonces uno le hace la cruz, pero no la cruz en el voto. Uno dice, por este gallo no voto por ningún motivo. Elijamos bien a la gente que queremos que nos represente, porque hemos elegido casi siempre bastante mal. Sí. Yo quiero hacer el comentario de lo que a mí me ha tocado con respecto a la colaboración con astronomía, porque yo creo que soy la primera geóloga que hizo un postdoc en la PUC, en el Instituto de Astrofísica, inicialmente con Dante Minniti y después con Alejandro Crucchiati, lo que me hizo de alguna forma navegar, me costó bastante encontrar temáticas ad hoc. Dante de alguna forma estaba mirando exoplanetas, yo seguía mirando los asteroides, los cuerpos menores del sistema solar para ver la relación. A todos los geólogos lo que nos gusta es mapear, saber de dónde la roca que golpeaste con el martillo, si viene del afloramiento de acá o viene del afloramiento de allá. Y cuando se llama, en claro que no se venía.
Entonces, de ahí surgió el proyecto Chacana, que es de Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience, así que le puse el Astrogeoscience ahí para mostrar esta vinculación entre la geología y la astronomía que tiene que ver con una roca, que es un objeto material que cayó a la Tierra, pero que estuvo mucho tiempo orbitando ahí en el cinturón de asteroides y que de alguna forma es un ladrillo de construcción de los planetas, que tiene toda esa información que les contaba, que es lo que las grandes misiones van a buscar directamente con presupuestos enormes a estos asteroides. Entonces, hace poquito tuvimos ya el ¿cómo se llama? Que llegó, sacó muestra y parece que se va a dar una vuelta por otro asteroide antes de volver. También está el, ¿cómo se llama? Osiris-Rex, que también hizo una toma de muestra y ese sí ya viene de vuelta. Entonces imagínense, 2023 al 2027 van a llegar nuevas misiones con material fresquito desde los asteroides, donde yo les digo a mis estudiantes, a mí me gustaría que fueran ustedes los que estudiaran esas rocas, o sea que por lo menos lo que pasa cuando llegan las misiones es que los laboratorios que están acreditados pueden solicitar muestra y le mandan muestra a todo el mundo que está acreditado, que tiene los equipos, que puede hacer los análisis que necesitan hacerse. Entonces ahí hay una gran conexión de la astronomía con la geología y con otras ciencias que más potenciar mucho mejor. Actualmente tenemos que mejorar, así como tenemos observatorios filetes, podríamos decir, todavía nos falta en geología tener laboratorios filetes, en que no les tengamos que ir a pedir prestado el instrumento a otro país, porque acá no lo podemos comprar porque es muy caro. Entonces, a ese tipo de ciencias al que tenemos que dirigirnos, o sea, de ser capaces de a lo mejor estar y después estar proponiendo a lo mejor experimentos en Marte, experimentos en otros cuerpos, porque estamos testeando acá en la Tierra, en nuestro laboratorio, el tipo de material que están ellos estudiando cuando van en las misiones. Entonces, eso yo creo que es súper importante de la relación entre la astronomía y la geología, por un lado. También entonces esa conexión con la PUC quedó en este proyecto que es el Chacana, que es la red de cámaras, preguntar a la persona, a don Pepito, decirle, oiga, vio una estrella fugaz, un bólido en el cielo, ¿dónde lo vio? ¿Hacia dónde dirección? ¿A qué dirección iba? ¿A qué ángulo del horizonte? Te dicen lo que se les ocurre. Uno no, generalmente no puede confiar en lo que se están diciendo. Entonces, que eso lo hacemos con mi grupo, nos metemos a redes sociales y vemos lo que la gente va publicando. Vi un meteorito que cruzó el cielo en tal dirección. Y otras cosas, de hecho en Chiloé cayó, vieron el meteoro y después vieron incendio y después salió el gran titular. Meteorito impacta en Chiloé y genera incendio. Y yo, ¿qué? Y así, ese tipo de noticias, la idea es que uno vaya entendiendo qué cosas que, o sea, la mente humana tiende a mezclar situaciones. Entonces, es un ojo que está captando lo que está cayendo, y con eso, con las cámaras, cuando están alguna distancia X, 100 kilómetros más o menos, si lo ven dos cámaras, entonces podemos triangular para calcular todos los parámetros que permiten determinar la órbita desde la que venía, o sea, saber de qué parte del cinturón de asteroides viene, y además la trayectoria de caída, que para nosotros sería ideal para salir ahí haciendo ciencia ciudadana, ojalá, llamando a la gente de la misma comunidad, a hacer estas líneas de búsqueda, a peinar el desierto, hasta encontrar esos meteoritos que vienen con la información fresquita, sin ninguna pizca de alteración de la Tierra. Y eso nos va a mejorar mucho la ciencia que vamos a poder hacer. Pero así como existe eso, también estamos ahí con el grupo que estudia discos protoplanetarios que ocupan los datos de ALMA, también caracterizando meteoritos de la Tierra con la misma técnica
que es la pía de infrarrojo cercano, Universidad Diego Portales, y también tenemos ahí algunos proyectos de la mano con la gente que estudia exoplanetas, como para ver qué asignaturas pueden estar dando entonces información de, por ejemplo, planetas terrestres, o sea, que tengan placas y que puedan a lo mejor tener esta dinámica, o sea, planetas que están vivos, porque la Tierra está muy viva y tiene tectónica de placas, y la misma tectónica de placas genera un montón condiciones que permiten entonces como nichos para la vida. Entonces, esas son como cosas a futuro que vemos que podemos hacer en conjunto, y lo más probable es que tratemos de postular a algún instituto milenio o algo. Lamentablemente tenemos, lo que dice el profesor Massa, una maquinaria estatal, la ciencia está cuadriculada, además como que empuja más a las líneas principales, siendo que muchos de los descubrimientos se realizan, no principales. Muchos descubrimientos vienen de cosas, o sea, los científicos, al igual que los artistas, son mentes creativas y necesitan espacios creativos para poder llegar a pensar soluciones diferentes a las problemáticas. Y cuando tenemos estos formatos cuadrados, en los cuales tenemos que hacer lo que dijimos 3 años atrás o más años atrás de lo que íbamos a hacer, cuesta bastante ser creativo. Entonces yo creo que la ciencia actual está... que le hubieran cercenado su parte más creativa, que justamente ocurre cuando no estás con esas presiones de cuadricular la cancha de cómo tenemos que jugar todos los científicos. Claro, tener mucha más libertad, sin duda. Nos va quedando poquito tiempo y queremos claramente revisar. Nos han dejado muchos comentarios quienes han estado siguiendo. Agradecen la participación y también hay preguntas que han ido planteando para cada uno de ustedes. Así que nos va quedando poquito tiempo ya para las 18 horas y vamos a ver entonces en pantalla las preguntas que han ido dejando durante esta jornada. Les invitamos y les recordamos, ¿cierto?, que pueden ir también respondiendo la encuesta y se va a sortear libros del Sol del programa Explora, libros Geología para Niños del doctor Guillermo Chong y también Juegos Eclipsados del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología de la Universidad de Concepción. Así que vamos a ya recibir en las preguntas que el público ha dejado. Dice, sobre los enanitos verdes, ¿cómo los llama el profesor Massa? Sé que Millarca tiene una opinión mucho más negativa respecto a la existencia de estos, mientras que usted lo he notado más abierto, ¿cierto?, a la idea. ¿Hay alguna razón específica para esta disyuntiva entre sus opiniones? Vamos a hablar entonces de enanitos verdes. Profesor. Bueno, yo no sé, la verdad es que me quedo medio sorprendido. Yo no sabía que estaban en una distinta posición que Millarca. Yo lo que he dicho muchas veces es que nuestro planeta es uno dentro de un conjunto de 200 mil millones de estrellas que están en la Vía Láctea. Y cada estrella puede que tenga varios planetas y por lo menos uno puede ser parecido a la Tierra. Entonces, tan solo en la Vía Láctea habría 200 mil millones, dejémoslo en 100 mil millones para redondear, 100 mil millones de planetas como la Tierra, donde potencialmente se podría haber formado la vida. Yo encuentro que es muy poco probable que este sea el único planeta donde se formó la vida. A lo mejor hay 20, hay 50, hay 5 mil o hay 1 millón de planetas en la Vía Láctea con vida. Pero con vida en la Tierra hay 9 millones de especies vivas. 9 millones. Por vida yo no me estoy hablando de enanitos verdes. Yo estoy hablando de bacterias, de... Bueno, virus, los virus no están vivos, pero bacterias, organismos unicelulares, muchísimos, millones y millones y millones de ellos, pájaros, peces, etc. En otros planetas debe de haber vida. Eso es lo que yo creo. Ahora, si fuéramos el único planeta con vida en toda la Vía Láctea, que es una posibilidad, hay 100 mil millones de galaxias como la Vía Láctea. Y si en una galaxia entera solo un planeta tiene vida, el nuestro,
habrían solamente 100 mil millones de planetas con vida en el universo. Ahí la desgracia es que el planeta con vida más cercano estaría en Andrómeda, que está a 2,4 millones de años luz. Es decir, mandar un mensaje de WhatsApp: oye, ¿qué van a hacer este fin de semana? 2 millones 400 mil años para que llegue allá. Y después, sí, dime, ¿para dónde vamos? 2 millones 400 mil años para que llegue acá. Entonces, yo creo que hay vida en el universo. Vida, entendiendo, como digo, mosquitos, bacterias. Si uno piensa de los 4.000 millones de años del planeta Tierra, el Homo sapiens ha estado tal vez en los últimos 100.000. Dicen 70.000, 80.000 años, es cuando el Homo sapiens ya le ganó la mano a casi todo lo otro y de ahí partimos la historia. Pero 100.000 años es una fracción insignificante de la edad de la Tierra. Los que estuvieron aquí 70 millones de años fueron los dinosaurios. Esto uno podría decir, ¿habrá dinosaurios en otros planetas? Eso sería una pregunta más lógica. No seres parecidos a nosotros. Yo creo que monos con dos patas en otro lado, si Darwin está en lo correcto, en la evolución de las especies, es muy raro que justo en otro lado evolucionen hacia mamíferos, hacia primates, y hacia monos con dos patas. Así que yo no creo que haya hombrecitos verdes en ninguna parte, pero que haya vida, sí que sí. Claro, y yo también, a mí me encanta esta temática. Millarca, mira, ¿sabes qué pasa? Nos dicen que el profesor tiene también un compromiso que nos habían dicho a las 18 horas. Yo no sé si lo tenemos que ya despedir, profesor, porque tengo 3 minutos para las 17 o alcanzamos a hacer un cruce de ideas cortito que quizás nos están pidiendo con Millarca. Profesor. Bueno, mira, ya hasta las 6:05 tengo un compromiso a las 6:15. No tengo que moverme de aquí. Dale. Perfecto. Yo entonces, escucho a Millarca y ahí. El contrapunto sí. Que lo hay. Millarca. Sí. No, esta temática es fascinante. Yo también creo que existe vida, pero no soy tan optimista en el sentido de que la vida compleja que permite evolucionar. O sea, para llegar nosotros a generar Homo sapiens y estar teniendo esta conversación, son un montón de variables, y variables que no incluye la ecuación de la astronomía, las civilizaciones, la posibilidad que existe de que exista civilización. Entonces, civilización ya habla de este nivel, pues, o sea, conversando, tenemos tecnología, ya algunas bombas atómicas locas, no sé, hemos evolucionado de alguna forma. Esa ecuación tiene ese componente, y yo creo que los astrónomos son efectivamente más positivos que nosotros los geólogos, porque los geólogos lo que nos damos cuenta es que hay otros parámetros que son catastróficos, que están dentro de esa ecuación. Por ejemplo, la creación de la luna que tiene la Tierra es una luna extremadamente grande en comparación si uno mira el sistema solar y ve las lunas de los otros planetas. Las lunas, los satélites naturales de los planetas en general son un porcentaje menor de la masa del planeta. La Tierra tiene una luna extremadamente grande para el tamaño que tiene. Y eso es cuando la Tierra todavía no se estaba ya casi formando, ya estaba casi en su tamaño actual, chocó con un planetoide del tamaño de Marte, que generó la catástrofe del el gran impacto, la hipótesis del gran impacto, que esto es una cosa que ocurre no en un proceso en equilibrio, es una catástrofe. Entonces, muchas de las cosas que configuraron la Tierra, ese choque con este cuerpo que le llaman Theia, que generó parte del manto de ese cuerpo, es el spray de roca que quedó de la colisión, parte del núcleo pasó al núcleo de la Tierra y se generó entonces una acreción. De alguna forma la Tierra tuvo en algún momento un anillo, así como lo tiene Saturno, de material más generado por silicatos, que fue lo que se volvió a presionar y generó la luna. Y eso generó, primero, lo que tiene el eje vital para que tenga estaciones.
Y para que te genere mareas, para que de alguna forma, o sea, el sistema Tierra-Luna tiene cosas que son muy importantes para la generación de esta condición, que no son las bacterias, es la protección que necesita un planeta para que la vida pueda evolucionar. Y eso requiere muchos, muchos millones de años. Entonces, la Tierra fue un planeta de bacterias por 2.500 millones de años. O sea que si una civilización súper evolucionada hubiera llegado en esos 2.500 millones de años, hubiera dicho, bueno, si este planeta está habitado por las formas más simples de vida y se hubiera ido. Entonces, a lo que voy es que hay un tema que la vida compleja se cocina de una forma, es una cocina de necesita tiempo, los ingredientes, que esas condiciones se mantengan en un largo tiempo, y eso incluye el tipo de lo que contaba el profe, cuál es la distancia que tiene con respecto a su estrella central que le va a aportar este rango en el cual puede haber agua líquida, que no lo cumplen, o sea, en todos los sistemas van a existir estas zonas de habitabilidad, pero no puede que no existan varios de los otros elementos que necesitan para que se genere ese lapso de tiempo y de estabilidad para que la Tierra o para que el planeta X genere vida compleja. Y con vida compleja hablo de animales, o sea, llegar al punto de animal, ya cuatro patas, cerebro, sistema neurológico, etcétera. Ojo, nuestros primeros bichos con ojos fueron los trilobites. Los primeros que vieron las estrellas fueron los trilobites, y eso es muy atrás en el tiempo. Entonces, eso es, no crean que soy tan pesimista. Yo creo que puede que se dé, pero las condiciones no son solamente astronómicas, también son geológicas. Y eso significa. Profesor, ¿sí? Sin duda. Entonces esas condiciones y variables, sí, sin duda, es como por la disyuntiva que nos No, pero planteaba la no, pregunta. lo que yo digo, a lo mejor en uno de cada millón se dan las condiciones que dice Millarca, o a lo mejor en uno de cada 1.000 millones, Claro. pero hay 100.000 millones. Entonces habría 100 planetas con alguna, con pasto, con alguna cosita. Pero esta idea de los hombrecitos verdes, estos seres grandes que tienen un ojo en la frente, esos son cuentos chinos, absolutamente. Pero antes hay dragones y otras cosas que extraterrestres como los que pintan los ovnis. Eso, yo de eso no creo que exista en la Vía Láctea nadie. Así que estamos esencialmente de acuerdo. Pero oye, yo me tengo que ir Sí, lo porque sabemos. tengo un Un compromiso. gusto. Así que un placer, Millarca. Un A ver placer, cuándo nos Carolina, estar encontramos de contigo. nuevo en este conversatorio. Eso. Sí, Muchísimas ojalá. gracias, sí, profesor. Ya. Muchísimas gracias por Chao, habernos chao. acompañado a ser parte de Chao. Millarca. Le pido Chao, que se chao. quede Un un ratito más abrazo. usted porque hay algunas preguntas también para Millarca. Ahora, gracias, profesor, por habernos acompañado entonces Chao, en este chao. Chao, espacio. profe. Muchísimas gracias, profesor. Ahí estaba, ¿no? Hay disyuntiva entonces, un poco aclaraban claramente cada uno desde sus áreas y también bastantes acuerdos en realidad. Vamos a seguir con algunas preguntas, Millarcas, que también el público que nos ha acompañado durante esta jornada, a quienes les recordamos, ¿cierto?, responder la encuesta. Aquí vamos a tener este sorteo, ¿cierto?, al final de los libros de El Sol del programa Explora. Libros de geología para niños del doctor Guillermo Xiong y Juegos Eclipsados del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología de la Universidad de Concepción. Así que vamos a revisar nuevas preguntas. Hola, una pregunta para Millarca Valenzuela. ¿En qué está el proyecto Chacana? Hola Diego, nos conocemos por correo solamente. Ah, mira, perfecto. Sí, porque en general Taltal es como la capital del meteorito, o sea, es donde llegan las expediciones y desde ahí partimos al desierto. Entonces, o sea, en carpeta está de alguna forma en algún momento a lo mejor hacer un pequeño museo o en el mismo museo que tienen ellos tener una muestra de meteoritos también para la comunidad de Taltal. Así que eso por un lado, también nos encantaría tener una cámara de Chacana ahí en Taltal, así que ahí se la dejo. Ah. También para impulsarlo. Lo que vamos a hacer, porque como mi proyecto partió en Santiago, la primera fase la hicimos en el Observatorio El Sauce, en la cuarta región, y ahí están funcionando unas cámaras que son de sensibilidad, o sea que pueden ver estas estrellas fugaces de menos luminosidad.
Pero como yo me cambié a la Católica, a la Universidad Católica del Norte, estoy ya en Antofagasta, entonces pedí que hiciéramos la versión Chacana Norte. Y esa Chacana Norte parte el 2021 con, bueno, ya compramos dos cámaras que se van a sumar a algunas que ya estaban instaladas. Entonces la idea es hacer funcionar la red por lo menos con tres en la región. Todavía tenemos como sitios probables, pero que todavía nos falta confirmar. Y la idea entonces es estar en una marcha blanca, yo creo, durante el 2021, ver cómo va funcionando y para después, si es que estas cámaras funcionan bien, que son cámaras de bajo costo, que captar las imágenes dentro, pero que por lo menos para los objetivos que tenemos acá en el norte, que es recuperar meteoritos, una cámara simple nos permite ver el trazo y hacer el cálculo de las órbitas y trayectorias como para ir a recuperarlos y ojalá con la comunidad. O sea, la idea es hacer ciencia ciudadana con ese proyecto, cosa de que más chicos y chicas se entusiasmen, los mismos profes de ciencia los animen, porque de este tipo de trabajo yo creo que más va a salir geólogos, astrónomos o ingenieros, que los ingenieros son nuestro gran soporte para ambas ciencias. Entonces uno podría decir que está garantizado ya para el 2021 que ese proyecto pueda echarse a andar y con una continuidad también Villarca, ¿o habrá que seguir haciendo postulaciones para poder darle continuidad al proyecto? No, con eso, o sea, si tenemos un exitoso piloto, creo que con esos primeros resultados podemos postular algún tipo de fondo regional para que nos apoye en generar esta red, por lo menos del área norte. Claro. Perfecto, ahí está entonces la respuesta también para Diego desde Taltal y este proyecto Chacana que un poco nos explicaba, ¿cierto? Mira, ¿en qué etapa está? Vamos a continuar revisando otras preguntas. Francisca Robinson, ¿cómo es una expedición que busca meteoritos? ¿Qué pistas siguen? ¿Cuántos días duran? Recién explicaba un poco Millarca, que uno ve esta típica, los hoyitos en la roca, es tan sencillo como eso, me imagino que sin duda no lo es por lo que explicabas hace un ratito. No, si es que fuera en el Sahara, que es el principal lugar desierto caliente donde los europeos iban a buscar meteoritos, ahí era muy fácil porque la roca de caja, o sea, la roca que forma el desierto, es roca sedimentaria clara, blanca, lisa, que era oscura, era o una roca caída del cielo o era la caca de camello. Entonces, no había por dónde perderse. Y muy diferente a la realidad del desierto de Atacama, en la cual tenemos muchas rocas volcánicas y muchas rocas que se parecen a los meteoritos. Entonces, una expedición, más o menos en los años 2000, vinieron acá los europeos, hicieron una búsqueda, no encontraron nada y publicaron un paper que decía: desierto de Atacama, la imposibilidad de buscar meteoritos debido a que está lleno de rocas volcánicas. Y eso nos mantuvo súper protegidos por mucho tiempo, hasta que yo empecé a hacer mi doctorado, y dentro del doctorado fuimos a buscar meteoritos, bueno, y ahí yo aprendí toda la técnica que tiene que ver, en general los buscadores privados lo que hacen es ir en su jeep, entonces lo que encuentran son las masas más grandes. Nosotros caminamos, separados 10 metros cada uno, en una dirección, y entonces la tecnología que usamos son pies y ojos, y mucha concentración. Y bueno, nos entrenamos para poder ver, porque al final el meteorito, la única diferencia que tiene con el resto de las rocas, es que atravesó la atmósfera, o sea, que voló. Tiene entonces una textura mucho más suave, su superficie, debido a que la fricción con la atmósfera genera que se funda menos de un milímetro del meteorito, generando una corteza, que le llamamos corteza de fusión, que le da entonces como la sensación de que lo hubieran puesto los dedos estando blando, como la plasticina. Se llaman regmaglifos, ese tipo de estructuras, pero que también se pueden confundir con la erosión eólica que genera el viento y con la arena que va puliendo la superficie de las rocas en el desierto, por lo cual no es fácil encontrar directamente adecuado el ojo cerebro,
para poder ver las diferencias de estas sutiles que pueden tener las rocas del desierto con los meteoritos. También, Francisca, hace alusión un poco. No hacemos dos semanas, pero hay gente, los coleccionistas, a veces se van con una casa rodante y están ahí un mes. Entonces, depende de la... O sea, nosotros científicamente y para organizar los grupos que viajan desde el extranjero, lo hacemos solamente de 2 semanas al año. 2 semanas al año. ¿Y se escoge alguna época especial? Por eso de la visibilidad que tú también hablabas, ¿no, Millarca? Me imagino. Más que nada, temperatura, porque el desierto de Atacama es muy helado. Es extremadamente frío. Entonces, invierno es una pésima opción. El verano es mucha radiación, así que en general es en intermedias entre... No alcanzábamos a escuchar, decías zonas en meses intermedios, ¿no? Sí, en octubre y noviembre generalmente hacemos las expediciones, porque además tenemos como que tener poca carga de pega nosotros, organizarla como para tener 2 semanas libres. Y bueno, a veces eso es complicado, tener 2 semanas libres. Claro que sí. Ahí está la respuesta entonces, Francisca Robinson, también de Millarca. Tenemos otra pregunta, vamos a revisar también la consulta que deja Rodrigo Santiago. ¿Qué se puede contar respecto al meteorito que se ubica en el sector de Monturaqui? En algún momento fui a ese sector y no tengo más antecedentes, nos dice. Hablamos hace un ratito algo de Monturaqui también. Sí, el cráter de Monturaqui es el único cráter de impacto en Chile. O sea, significa que una gran masa que era de hierro, de estos meteoritos que la gente más conoce, y no lo paró la atmósfera. En general, muchos de estos meteoritos son detenidos, son fragmentados en el aire y se o vaporizan o caen fragmentitos. En este caso, esa reducción de velocidad fue poca. Y con eso entonces llegó con velocidades de las que venían en la órbita, kilómetros por segundo, más o menos como 15 kilómetros por segundo. Eso es casi, lo calculó mi profe, que fue mi guía, mi mentor, Carlos Rochman, aproximadamente como 2 bombas atómicas, en TNT, en energía liberada. Eso generó la estructura del cráter de impacto que tiene esa, si es que usted pasó por ahí, es como un bowl que tiene hombros elevados, y se ve ahí la litología que tenía esto, que eran los granitos paleozoicos, aparte la cobertura de ignimbritas pleistocena. Entonces, casi con esa energía que se liberó, el meteorito fue casi vaporizado, o sea, no quedó un meteorito propiamente tal, sino que ese vapor de meteorito se recondensó y cayó como gotitas dentro de la brecha que se generó, que son lo que le llaman impactitas, son muy comunes las impactitas de Monturaqui. Entonces, cuando uno los corta y los mira en el microscopio, ve gotitas de hierro, de una aleación de hierro-níquel. Y si hacen análisis en esas gotitas, puedes saber qué tipo de meteorito es, que es una octaedrita 1AB, esa es la clasificación que tiene de un meteorito de hierro. Y actualmente, bueno, la gente, yo creo que el conocimiento están erosionando los hombros del cráter. Y nosotros hicimos un intento de presentarlo como monumento histórico en Consejo de Monumentos Nacionales, pero requiere el apoyo de toda la comunidad atacameña de Peine. Y ellos han estado enfrascados en otras problemáticas actualmente que no hemos podido avanzar. Entonces está también dentro de mi plan 2021 retomar los esfuerzos para tratar de buscar una figura de protección de ese sitio como un santuario natural o algo del estilo, para que no sigan entrando vehículos al área, sino que la gente, no sé, se estacione en algún lugar y pueda caminar y pueda admirar esa es como una cosa única que tenemos acá en Chile, súper bien preservada, nosotros la datamos, tiene 600.000 años de antigüedad, entonces es uno de los cráteres más antiguos de la región.
región, Argentina, en Brasil, Perú. Bueno, en Perú tienen el más reciente, que ocurrió más o menos en el año 2000, pero que es un cráter chiquitito, como de 17 metros, a diferencia de este que tiene 495 metros de diámetro, o sea, parece un estadio, y tiene una escenografía increíble ahí a 3.000 metros, 3.000 metros de altura, con todo el altiplano, la luna y el salar. Entonces la idea es transformarlo en un punto que sea para que lo visiten, y un observatorio terrestre. Yo, ese es el nombre que tengo en mente, que se llame Observatorio Terrestre Cráter Monturaqui, cosa de que desde ahí, y apoyados por la comunidad de Peine, podamos hablar sobre este tipo de proceso, que es uno de los procesos geológicos más importantes del sistema solar. Lo que pasa es que en la Tierra, como es tan activo, y tenemos atmósfera tectónica y todo, los cráteres quedan tanto, como, pero la misma cantidad que vemos en la Luna debería tener en la Tierra también. Millarca, y eso que hablabas de la comunidad misma de Peine, entonces, ¿qué relación tienen ellos con esto mismo? Porque tú sabes, bueno, están enfrascados en otras cosas y no se ha podido retomar la conversación, pero respecto de lo que puede significar para ellos también este cráter ahí o esa presencia, ¿alguna relación específica también, por ejemplo, con esa zona, ese territorio de la misma comunidad? No, lo que descubrimos, porque fuimos, yo todos los 30 de junio, que es el día del asteroide, iba a Peine hacia una charla, y en la última ocasión, el 2016, fue la última vez que fui, y logramos convocar ahí entre la junta de vecinos, harta gente, llevar como 10 vehículos con la gente, entonces fueron viejitos, toda la comunidad que pudo ir fue niños, etcétera, y llevamos dos chamanes atacameños, un pago a la charla. Ellos expresaron el interés y verlo por primera vez, o sea, fue súper emocionante tener varias generaciones mirando este agujero enorme, algunos recordando algunas historias de sus abuelos que le llamaban algo así como el tambillo o tambo, porque justo hay un tambo ahí, que son estos refugios que están en el camino del Inca. Entonces yo me imaginaba poder reconstruir esta historia en este observatorio terrestre. Me imaginaba con cartelitos que expliquen, que pasen piola, o sea, no estos carteles que tapan la visión, sino que cosas informativas para la gente que vaya para allá. Imagínate, pues, o sea, es como una bomba atómica que cayó hace 600.000 años. A lo mejor no habían humanos en ese momento, a lo mejor, que recuerden o que haya quedado como una impronta en la cultura. Pero yo creo que sí, historias posteriores, cuando iban pasando los chasquis ahí por el camino Inca y veían este agujero enorme en la tierra, entonces pienso que sería muy interesante recuperar esas historias y a lo mejor en el contexto de eso hacer un proyecto científico, cultural, que rescate la importancia de esa estructura en esa región. Que sería pionero en su tipo, bueno, en Chile ya mencionabas que es como la única zona, pero en el mundo existen así observatorios, un poco si hacemos el comparativo, sería realmente una experiencia. Bueno, en otras partes son, no, pues, Chile está muy al debe, muchas cosas, en Argentina cayó un meteorito enorme, el campo del cielo, y ellos al tiro reaccionaron, o sea, vinieron los gringos a tratar de llevarse los meteoritos que pesaban cientos de toneladas con helicópteros. Y rápidamente la comunidad, los políticos tomaron medidas y rápidamente se declararon patrimonios culturales. En Brasil también tienen hartos meteoritos y cráteres en muchos lugares. Perú cayó el meteorito cerca del lago Titicaca, un agujerito de 17 metros. Pero rápidamente vinieron, lo cercaron, lo pusieron patrimonio, no sé si monumento nacional o algo así, y al tiro estaba protegido. Y acá, por más que uno dice, no, acá de verdad yo no sé cuál es el problema. Yo creo que no, este es una pérdida, yo creo, de amor por el territorio. Eso es lo que yo creo. Por eso les pienso que el corazón es tan o más importante en este momento de reconectar a la mente, para que dejemos de contar historias del patrimonio perdido de Chile.
Claro, sin duda, Millarca, nos han dejado muchísimos comentarios, agradecen por supuesto todos esta instancia, ¿cierto? La posibilidad de compartir, de obtener toda esta información, así que hasta aquí llega la ronda de preguntas del público, le agradecemos por supuesto a la doctora Millarca Valenzuela, también al doctor José Maza que nos acompañó en esta jornada por haber compartido con nosotras, con todos nosotros esta tarde, discutiendo, ¿cierto?, sobre estos temas tan necesarios en nuestra sociedad actual y abriendo espacios para la ciencia en una región donde tenemos de todo para poder explotarla, ¿cierto? Y no explotarla en el sentido que ya conversábamos, como nos decía Millarca, sino respecto del conocimiento, la ciencia, la tecnología también. Y es precisamente el objetivo de Para Explora Antofagasta que sobre todo los niños y niñas de la región adquieran ese gusto por descubrir y aprender, haciendo de tal manera, ¿cierto?, que puedan ser los científicos y científicas que deben dar las soluciones, ¿cierto?, a los problemas del futuro. Los queremos invitar también a indicar si esta actividad virtual les gustó, con un me gusta o un me encanta en la publicación de esta transmisión en vivo y compartirla con sus amigos, amigas, familiares y conocidos de tal manera que más y más personas puedan verla y empaparse de todo esto que hemos conversado. Para Explora les agradece, por supuesto, su participación en esta nueva actividad desarrollada por nuestro equipo y les invita a estar atentos y atentas a nuestras plataformas digitales en nuestro sitio web, como siempre, explora.cl/antofagasta, ya que próximamente vamos a tener varias actividades también científicas para toda la comunidad. Comentarles que los ganadores del sorteo serán publicados en la página después y ya hay 10 ganadores del libro del Sol y 10 del libro de Geología para Niños y todos los ganadores se llevan el juego Eclipsados. Así que gracias a todos en realidad por ser parte de este Astrogeo. Ha sido una jornada increíble. Revisen si fue ganador. Bueno, ahí ya sabíamos, 10 ganadores del libro El Sol y 10 de Geología para Niños y todos se van a llevar el juego Eclipsados. Así que tremenda jornada, muchísimas gracias a todos. Agradecemos también nuevamente, ¿cierto?, a ambos profesores académicos, científicos que nos han acompañado en esta jornada. Así que recuerda visitar explora.cl Antofagasta y próximamente más actividades científicas. Millarca, muchísimas gracias nuevamente y a todos ustedes. Nos vemos, hasta pronto. Chao, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.